todos los guisados empezaron por el chilibul. El chilibul, a mí me gustaba el chilibul porque me lo hacía mi hermana y mi mamá, mi abuelita. Me consentían con eso. El chilibul es un guisado hecho a base de carne de cebra de res con frijoles machacados al chipotle. Y así fuimos avanzando, hicimos el chicharrón en salsa roja, hicimos el chicharrón en salsa verde. De allá, como yo te digo que tenía conocimientos en televisión y en los restaurantes, metí el pollo a la mostaza. De allá comenzamos con el castacán con los toros. Entonces a mí se me ocurrió quitarle el pellejo, quitarle la grasa, tirar el centro y lo empezamos a vender con queso. Hoy en día tenemos pellejo guisado. Tenemos unos guayanes, ¿ah? Tenemos dos guayanes y tenemos dos tortas llamadas guayanes. Las especiales, ¿no? Sacamos una especial guayané normal y una guayanes mejor servida en el azúcar.